¿Quieren ser oficiales de la ley? ¿Ustedes, bola de parásitos, quieren ser oficiales de la ley? ¿Está amenazando, recluta? ¡No, señor! ¿Me está diciendo que no? ¡No! ¡Sí! ¡No, señor! Ese botón está a punto de salir disparado y sacarme este maldito ojo. Era la talla más grande que había, señor. ¿Me está diciendo que es un problema de la comandancia y sus proveedores de uniformes? ¡No, señor! Tiene usted una semana para cerrar el hocico y bajar esa asquerosa panza si pretende ser un oficial de la ley. Aquí no queremos ni gorditos ni pendejos. Si hay aquí algún pendejo, ¡que levante la mano! ¿Por qué están tan limpias sus botas, recluta? ¡No lo sé, señor! ¿Se siente usted mejor que sus compañeros? ¡No, señor! Recluta recto. ¡Ahora, muévanse! Recluta recto. Si sigue bajando los tiempos, se va a seguir chingando a sus compañeros. ¡Sí, señor! ¿Sí qué? ¿Sí se los va a seguir chingando? ¡Quita su perfecta y asquerosa cara de mi vista! ¡Dame otra vuelta! Atención, oficiales. ¡Sí, señor! Hoy es un día muy importante para todos ustedes. Mañana no estarán en las aulas, sino en las calles. Espero que lo hagan con lealtad y con justicia. Y ahora es un honor para mí entregar el reconocimiento a la excelencia académica, premiando con la placa de acero al oficial Roberto Rec. ¡Oficial recto! Es usted el mejor recluta que he tenido. Pues va a tener que pasar a hacer otro examen. Sí, señor. Me tengo que asegurar que tenga lo necesario para entrar a mi equipo. Absolutamente, señor. No, amigo, no es cierto. Siéntese. Siéntate.
Oficial Roberto Recto, ¿es correcto? Sí, señor, Recto. Aquí somos muy rectos en lo que hacemos, Recto. Y la única regla aquí es que todo, absolutamente todo, pasa por mi oficina. ¿Correcto, oficial Recto? Absolutamente, señor. Correcto. Ahora, sígame. Pareja, este es Recto. ¿Es en serio? Roberto Recto. No. Ey, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo acomodan a Gómez? O al Carlos. No estés jodiendo, Vázquez. Vete a trabajar y ponte el uniforme. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Qué esperas que te firme la salida? Recto es sano. ¿Sabes hace cuánto soy policía? 8 años. 8 pinches años. ¿Y sabes qué he recibido en todo este tiempo? Nada. Cero, una patada en el culo. A mi pareja anterior lo torcieron. Trabajábamos muy bien juntos. Él me cubría la espalda, yo cubría la de él. Una naranja partida a la mitad, ¿me entiendes? Lo siento. Todo al 50-50. Eso, pádalo. Se pasó el alto. No te tardas, ¿verdad? Orillas a la orilla, camioneta gris. Camioneta gris, orillas a la orilla. ¿Tienes cambio? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Es poco? Devuélvelo. Mi madre. ¿Que no ya habíamos hablado de esto? Tú y yo íbamos a ser como una naranja partida exactamente a la mitad. Pero ¿sabes qué? Ya la cagaste. En este baile tú y yo no somos pareja. Permítame su licencia. Venga, una disculpa. No se falta. No, quédatelo. Nos ahorramos lo de la multa, ¿no? Lo siento, no aceptamos sobornos. Por falta de respeto al oficial de la ley. Yo tengo familia, 4-3. Sí, de acuerdo. Yo tengo familia y deudas. No me puedo dar el lujo de andarla cagando así como así. No, yo así no trabajo. 3-4. Digo, acá, por supuesto que se hace lo posible por brindar el servicio a las personas. Tú sabes que se hace. Pero esto, pues nada. No, así no se vale. No, Vázquez, no se vale. Si quieres, le digo a George que hable con el jefe. Sí, mi amistad. De compitas, ¿no? Porque tú bien sabes que la primera regla para sobrevivir es cazar. Con este pinche héroe al lado, me va a cargar tarde o temprano. ¡Ey, qué pedo! Cállate.
Ya cállate. Eres como un niño. Y tú eres un pinche ano, cabrón. ¿Mm? Eso eres, el recto, el ano, pinche culo. Y tú eres un niño que se toma las reglas de tránsito como una broma. Pedorro. ¿Sabías que más gente muere en accidentes automovilísticos al año que por cualquier otra cosa? Y podríamos evitar hasta el 46% de esos accidentes si gente como tú se tomara su trabajo en serio. Pero en vez de eso, tenemos a un ratero con uniforme, bueno para nada. Hazme el favor. Hazme el reputo favor. ¿Ahora me estás diciendo ratero? Y una cosa más, cabrón. Cuida tu lenguaje de aquí en adelante. Que tampoco va con la ley que un policía tenga la boca llena de basura. Hazme el reputísimo favor. 4334, Xochimilco 20, coordenadas 21-4, segunda sección, tercera entrada. Ahí por donde está el Otso. Unos 23 haciendo una conmoción y ya se están molestando los vecinos. Hay que hacer que le bajen a su desmadrito. 3-4, 3-4. Que se vayan a dormir, jóvenes. Los vecinos ya se quejaron de su desmadrito, así que ya bájenle, ¿eh? A sus casas o a la estación, el que ustedes prefieran. Ajá, ajá. Ahorita me cuentan la segunda parte, ¿ok? Se lo comió así, así salió de la hoja y se lo comió. Ay, no, Javi. ¿Qué pedo? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué te dijo? ¡Ah, puta madre! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ay! ¡Déjame! Tres. Tenemos un 51. Favor de mandar a servicios periciales. ¿Quién habla? ¿Ano? ¿Eres tú, Ano? Deja de decir estupideces y manda a servicios periciales. 4-3. Dicen que lo atacó un hombre que salió del canal. ¿Quién dice? ¿Tú dices? No. La testigo. La muerte alrededor de las 5 de la tarde. ¿Es usted el especialista oficial? ¿No debería estar cuidando el perímetro? No pareces. Ah, ¿no pareces? No pareces, paga, puto. ¿Salí o no salí? Si quieres, te pagamos la cuarta parte. Es lo que sales. No, no, ni madres. En eso no quedamos. Me paga. ¡Vázquez! ¿Qué carajos es esto? Nomás nos haces quedar como pendejos. Si vas a hablar con la presa, di cosas inteligentes. Chupayas.
Buenos días. Estoy viendo su edición de Caníbal. Sí, muy buena. ¿No la de Xochimilco? ¿Hay otra? Ah. Ajá. Ajá. Bien, muchas gracias. ¿Qué quiere, rector? ¿Pudo leer el reporte que le dejé acerca del incidente de Xochimilco? No, rector, no he tenido tiempo de leer. Ya había pasado antes. ¿Ah, sí? Sí, hace 2 meses. Creo que merece una investigación a fondo. ¿Y de dónde está sacando su información, rector? No, no creo que sea algo de qué reírse, señor. Oficial rector, ¿está usted viniendo a mi oficina a decirme cómo hacer mi trabajo? Ayer por la noche, no lo va a creer, pero un caníbal atacó a unos jóvenes que visitaban las trajineras en Xochimilco. El denominado caníbal de Xochimilco sigue suelto y se rumora que es peligroso. Entonces dices que esto ya había sucedido antes. Aparentemente. ¿Y que podría tratarse de la misma persona? Posiblemente. ¿Y cómo sabes que los del periódico no te mintieron? ¿Por qué me mentirían? Aunque haya sido solo este, es una persona comiéndose a otra. Eso merece una investigación. Claro. ¿Y tú cómo crees que opere esta persona? Espero en la patrulla. Bien, bien. Disturbio en unos departamentos en el edificio Petrarca. Al parecer hay un 50 en el sexto piso. 4-3. Vamos para allá. ¿Vienes o no? Voy por las escaleras. A Recto le dan miedo los elevadores. No me dan miedo. A Recto se le moja la florecita en los elevadores. No se me moja ninguna flor en ningún lado. Y no, ¿por qué no subes, cabrón? No mames, Recto, ¿qué está pasando? Le cogió el brazo al señor. Está ahí arriba, oficial. ¿Quién está arriba? ¿Cuánto traes? Manda refuerzos. Téngalo con fuerza. A ver, quítate. ¡Alto! ¡Policía! No mames, Recto, ese caníbal. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Dije alto! ¡Abajo! ¡Papá abajo! ¡Abajo! ¡Papá abajo! ¡Papá abajo! ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Levanta las manos, cabrón! ¡Alto!
piso! ¡Tírate al piso! Yo lo distraigo, tú lo inmovilizas. ¡Ni madres! ¡Tan calzones! Está bien. Distráelo, yo lo inmovilizo. ¡Ey! ¡Voltea, mira! ¡Acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, ey, ey! Yo, ey. ¿Tienes hambre? ¿Te gusta la carne? ¿Quieres carnita? ¡Carnita rica, mira! ¡Uy! ¡Carne jugosa! ¡Uy! ¡Carne apetitosa! ¿Quieres carnita? ¿Ah? ¡Dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Carnita, carnita! Vamos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos. ¿Dónde estamos? Que te bajes, no seas necio. Aquí te espero. Que te bajes. Órale. Familia. ¿Sí, Adrián? ¿Qué onda? Un compa. ¿Qué onda? A ver, niño, ¿qué haces ahí parándote? Ven, ayúdame con los tacos. Hola, Aleida. Mucho gusto. Soy su hermana. ¿Qué onda? ¿Y a ti qué mosca te picó? ¿Y a poco de veras este burro te ayudó a capturarlo? ¿Por qué me sonríes? ¿Vas a venir a contarme mentiras en mi propia casa? Ya, mamá. Tranquilízate, por favor. Tú cállate, bueno, para nada. Mamá, por favor, hay un invitado. ¿Qué invitado? Ni qué ocho cuartos. Estos dos son policías. Los más pinches sinvergüenzas de todos. Ya va a empezar. El caníbal de la Ciudad de México. Así lo apodan las familias del edificio Petrarca después de que hoy por la noche se comieran a uno de sus vecinos. El señor Eulalio López, de 78 años de edad, fue el platillo principal de este banquete. Estuvimos haciendo una larga investigación desde el caso Xochimilco para dar con él. Pues ahí tiene, finalmente dimos con él. Atrapamos al caníbal de Xochimilco. Pero tan solo 12 minutos después de que este oficial diera su declaración, se dio a conocer otro incidente del caníbal, lo que nos deja pensando quién es esta persona inocente que está bajo custodia de la policía. No, no, ni madres. Ese es el caníbal, Recto. Nosotros atrapamos al caníbal. Vámonos. Ahí nos vemos, jefa. Mucho gusto. Adiós.
Ismael. Quedo aquí porque estoy detenido. Se va a querer hacer el inocente. Y nos quiere ver la cara de pendejo. A ver, cabrón. ¿No me vas a decir que no te tragaste a un tipo en Xochimilco? ¿Mm? ¿El pinche viejo del edificio? ¿La pierna de una señora no te suena? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué recuerdas de ayer por la noche? ¡Madres! ¡A fingir demencia! ¡Te tragaste a dos cabrones! ¡Eso fue lo que pasó! Ismael. Estaba en mi casa. No tenía nada que hacer. Entonces vino un amigo y trajo esta cosa. ¿Qué cosa? No sé, era un pedo. ¿Cómo que un pedo? ¿Cómo que un pedo? ¡Habla bien! Ya, nos pusimos bien chido y luego se fue. ¿Qué más? Desperté aquí. Entonces, ¿no te acuerdas de nada? ¿Cómo se llama la sustancia? Sales o algo así me dijo. Es una droga nueva. Le dicen... Flaca. ¿Dónde la consiguió? No sé. Bien, Ismael. Tendríamos que checar esto que está diciendo. ¿En serio? ¿Te vas a creer este pendejo? Ya vas. Vamos a ver qué pedo con esto de las sales. Pero te advierto, donde nos estés chingando. Más que venirte. Qué flaca ni qué madres. ¿O le creíste? ¿Le creíste que esa mamada hace que te tragues a la gente? No te preocupes. Yo sé quién nos va a decir qué pedo con eso de las sales. ¿Sigues enojado? No vale madres. ¿Quién está detrás de las sales? No sé de qué estás hablando. ¿Qué es ese pinche olor, eh? ¿Te estás cagando? ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¡Levanta las manos! Víctor, ¿qué haces? Hay un cuerpo en el baño. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? ¿No es lo que parece? ¿Qué te parece que parece? ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? ¿Y por qué mierda no lo has tapado? ¿Quién es este pendejo? No sé quién es. Nomás llegaron, lo trajeron, dijeron que vendieron por él y no han venido. Eso es todo lo que sé. Te estás juntando con gente muy mala, Baltasar. Ya habíamos hablado de eso. Pero bueno, ese es tu pedo, no el mío. ¿Quién está detrás de las sales? Baltasar. ¿Quién está vendiendo esa chingadera de la flaca? Con un cuerpo así en tu baño te van a dar al menos 50 años.
¿Quieres regresar otra vez al camino? No sé quién está detrás, pero sé quién las mueve. ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! Te hago escupir los huevos. ¡Germán! ¿El alemán? ¡Sí! ¡Germán, el alemán! ¡Germán, el alemán! ¡Ya suéltame! Pinches morenaces. Ven. Vamos a dar un paseo. Es ahí. Ahora déjame ir. Tengo que llevarle fruta a mi mamá. Se pone muy mal sin su fruta. Cállate. Vázquez, yo no tengo nada que ver con esto. Déjame ir. Por favor, déjame ir. Vázquez, Baltasar. Ya sabes que no me gusta estar en situaciones peligrosas. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ya te callas de los cinco cabros. Vázquez, eres la peor persona que he conocido. Estamos mal desde que entramos con los uniformes. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pero no, teníamos que entrar con los putos uniformes. Tengo calor. ¿Tú no tienes calor? No, no tengo calor. Además, se nos fueron nuestros pinches malandros. Me dispararon. Por tu culpa, me dispararon. ¿Qué haces, cabrón? ¡Me estoy quemando! ¿Qué haces, cabrón? ¡Estoy quemando! ¡No! ¡Métete, animal! ¡Héctor, ven acá! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Héctor! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya, cabrones!
mucha prisa de tener, ¿no? ¿Qué haces, cabrón? Y si usted está atrapado en el tráfico de nuestra querida Ciudad de México, recuerde, no toquen el claxon. ¡Rexo, qué haces! Sí, no se lo sé. ¿Qué haces? ¡Métete al coche! ¡Rexo! ¡Métete al coche! ¡Estás en vía pública! MDPB, un estimulante psicotrópico. Mefedrona, catinona, LSD y bilis de cerdo. ¿Bilis de cerdo? Bilis de cerdo. Probablemente la están sintetizando en algún laboratorio clandestino. Ahí te hablan de la tesorería. ¿Qué si pasas a pagar tu multa? Por exhibicionismo en vía dentro de la bolsa de las sangres. En el análisis de los químicos había bilis de cerdo. No lo dudo ni poquito. ¿Qué con la bilis de cerdo? El otro día, cuando estos tipos dijeron, ya llegaron los cerdos, el alemán contestó que los cerdos tenían que llegar hasta pasado mañana. Ya. O sea que además de nosotros hay otros policías involucrados. No, unos cerdos. ¿Por eso? No, cerdos. Puercos de verdad. Si van a llegar ahí, tienen que venir de algún lugar. ¿Qué esperamos? Llevamos 2 horas aquí, lo pendejo. Tengo un chingo de hambre. Hay que esperar. Ah, ya estuvo bueno. Si quieres, tú te puedes quedar aquí. Vázquez. Yo voy para adentro para resolver esta mamada y que podamos ir a tragar. Porque 18. Son todas las que caben. El patrón dijo 36. No
Se les va a reventar el estómago. Mientras no se revienten las bolsas, lo demás a él no le importa. Tienen de dos. O me rellenan bien esos cerdos para estas últimas dos entregas. O se mueren. Vamos, espera. Lo que ustedes prefieren. Ahora o nunca. ¿Qué ver a dónde van? No, ni madres. No van a ir a ningún lado. Vázquez. ¡Ahora sí ya se los cargó la verga! ¡Arriba la cano! Suéltenlas. ¡Ahora sí, putos! ¿Ah? ¡Lo que no! ¡Lo que no! ¡Ah, nos la pelan! Tienen derecho a guardar silencio hasta el día de su juicio en una corte judicial. Todo lo que digan podrá y será usado en su contra. Catéalos. ¿Qué estás esperando? Catéalos. Ni madres, catear es pajotos. Vázquez. ¡Catéalos tú! De la risa. Te voy a enseñar de quién te puedes cagar de la risa, cabrón. Vázquez, baja el arma. ¡A mi madre! ¡Este pendejo! ¿Quién hizo esta pendejada? Recto y Vázquez. Señor, permítame explicarle. ¿Están pendejos o qué? Con todo respeto, señor. Pero estamos desenmascarando lo que va más allá del criminal común. Recto. Es una red compleja de tráfico de drogas. Recto. Están haciendo que la gente se coman unos a otros. ¡Recto! ¡Me importa un carajo, Recto! Me importa un carajo tus hipótesis y tus conclusiones y todo lo que tú crees que va a pasar. Me importa un carajo si se está cayendo un puto rinoceronte en la cabeza del jefe de gobierno. Tú solo haces tu trabajo. Estoy haciendo mi trabajo, señor. ¡Escúchame bien, Recto! Y tú también, Vázquez. Que nomás estás ahí con tu cara de pendejo. No creas que no te estoy viendo. No quiero ni una sola más de sus estupideces. Nos está diciendo que los dejemos ir. Que permitamos que sigan operando impunemente. Eso nos está diciendo. No ponga palabras en mi boca, Recto. Lo que le estoy diciendo es que ustedes dos no son quien para resolverlo. Eso le corresponde a otro departamento. Y lo que también les estoy diciendo, que si siguen así van a terminar sin trabajo y sin piernas. Lo escuchaste. Solo van a ser dos entregas más con los cerdos. ¿Pero por qué solo dos? No me interesa. Después de eso, ¿cómo la van a mover? Van a tener que transportarla de alguna manera. Pero tienen que estarla produciendo en algún lugar. No me interesa, Recto. No me interesa. Contigo nada más me meto en pedos. Me haces catear a un pendejo que me baja por los chescos. Nos disparan, me regañan y solo gano la mitad. Ya, llégale. Thank you.
Mamá. ¡Qué chingadera hiciste, cabrón! ¡Lura! ¡Qué chingadera hiciste! ¿Quién vino? ¿Quiénes eran? Eran varios. ¿Qué dijeron? ¿Qué van a decir? ¿Las mismas mamadas de siempre? ¿Qué les hiciste? ¿Qué dijeron? Yo creo que vinieron por mí. Antona me dijo que si las vendía me iba a pagar chido y vendí unas cuantas para la fiesta de hoy. ¿Qué fiesta? La fiesta del barrio, estaría nada flaca. Andas vendiendo todas estas pendejadas. Es que mi mamá no le alcanzaba y le di el dinero a ella. De seguro me la vinieron a cobrar. No vinieron por eso. Esto es otra cosa. ¿Dónde está tu mamá? En la fiesta. ¿Qué hacías en la fiesta? Pues, ¿qué se hace en las fiestas? No seas payasa. ¿Qué hacías en la fiesta en lugar de cuidar a tu hijo que anda vendiendo drogas en la calle? Uy, pues por lo menos él sí se preocupa por mí. No, que si nada más contaba contigo, yo me muero de hambre. Tú ya ni das nada. Y nunca estás cuando se te necesita. Deberías de aprender más a conmigo aquí. Que se ve que él sí es un hombre. ¡Ey! ¿Y ahora tú qué mosco te picó? Shh, cállate. Cállate un segundito, que necesito pensar. Le voy a decir algo, Recto. El enemigo viene desde adentro. Alguien está soplando información desde la estación. Solo ahí hay un archivo, con nombres de familias, direcciones y todas esas cosas. Esto me apesta a rata. Relájate. Tenemos que encontrar cómo y dónde la están produciendo. Pinches ratas. Las personas que resultaron heridas fueron puestas en cuarentena en lo que se les realizaban los análisis en busca de algún virus que pudiera ser el causante de este extraño comportamiento. Aquí un testigo de los hechos. Cuéntanos. No, pues, parecían todos unos zombies. Esos de los que salen... Nos llegaron los pinches zombies. No son zombies. Oh, estás viendo y no ves, Recto. Que no son zombies. Estamos contigo al estudio. Al fondo, lentamente. Hace rato nos estaba viendo. Velo, velo cómo come. Come como rata. Se está poniendo caliente la cosa, Recto. El otro día de la intendencia me pregunta si te perdió algo. Me sonríe, como si realmente lo que quisiera preguntar es si se me habían perdido los datos de mi familia. Es uno de mis sospechosos principales. Aunque a estas alturas del partido cualquiera puede ser. Cualquiera. ¿Tú por quién apuestas? ¿A cuál le meterías tu lana? No apuesto. No hay sistema. Solo manual. ¿Cómo manual? ¿Parecen conocidos? ¿Eh? ¡Míralos! ¡Míralos bien, cabrón! ¡Míralos bien! ¡Porque estás poniendo en riesgo sus vidas! ¡Ah! ¡Te gusta ser una mendiga, rato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Rata!
Vázquez. Llevan meses robándose los químicos para producir las sales. Y uno de los elementos químicos solo se encuentra en 6 laboratorios y ya asaltaron 4 de ellos. Van a tener que moverse pronto. ¿Qué es esto? Mi lista final. Mis 5 sospechosos principales. ¿No te cansas? Si atrapamos a la rata, nos lleva directo al nido. Un nuevo peligro acecha nuestra ciudad. Ratas. Vamos contigo, Adriana. Efectivamente, Claudia. Estamos aquí en el lugar en donde el más reciente ataque de canibalismo ha sucedido. Solo que esta vez fue una rata la que demostró su enorme apetito al comerse un vagabundo entero que vivía debajo de este puente. Las autoridades investigan y hablan de las ratas como la posible causa de origen del ya popular virus zombie. No son zombies. Los análisis revelan que ingirió grandes cantidades de la droga. Encontramos esta bolsa dentro de su estómago. Probablemente se la comió del bote de basura o algo así. ¡Héctor! No mames, estos hijos de puta. Tienen un ejército de ratas. ¡Recto! La están transportando en ratas. Piénsalo. Hay millones y pueden moverse libres por las calles de la ciudad sin que nadie las vea. Entran por el desagüe, avanzan por abajo, salen por la coladera y están del otro lado de la puta ciudad. Adelante. Se lo robaron ayer por la noche. Páralo. Ahí, acércalo. Baltasar, ¿quién se robó ese tanque de químicos, Baltasar? ¿Cómo se llama el güey del tatuaje, Baltasar? ¡Vázquez, eres un hijo de tu puta madre! ¡Estoy harto de ti, de ti y de todos los demás! Uno trata de hacer una vida honesta y a nadie le importa. Vienen a mi casa sin que nadie los invite y hacen lo que chingados quieren. Y vienen y dicen, Baltasar, haz esto, haz lo otro, cuídame esto, cuídame el otro. Regreso en 2 días. Se duermen en mi puto sillón y ni siquiera me dirigen la palabra. Un tipo se orinó en toda la sala y se tragó toda la puta fruta de mi mamá. ¡Toda su puta fruta! ¿Qué te dije de esto? Sí, tienes razón. Ni modo, Baltasar. No. Te vamos a tener que procesar por lo del cuerpo. No. Okay. No tengo ni puta idea de quién se la robó. Pero escuché que lo van a mover. Uh-huh. ¡Lo van a mover! Va a haber un intercambio. ¿Y? Se rumora que va a ser algo muy grande. El consulado y Rock piedad mis huevos. Se me hace que el maricón de Baltasar nos engañó. Paciencia. No va a ser aquí, recto. ¿Cómo crees que van a mover un tanque a plena luz del día? Los putos arándanos. Vázquez. Sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto tiempo más van a estar ahí o qué? Vázquez. Recto, ¿a dónde vas? Vázquez. ¿A dónde vas, cabrón? Vázquez.
el camión. Agua, solo agua. No mientas, cabrón. ¿A dónde? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Yo qué? Pinche criminal, ¿eh? ¿A dónde ibas? ¿Dónde ibas, cabrón? ¿Eh? Es agua. A todas las unidades, tenemos un choque. Necesitamos refuerzos para contener a uno de los conductores. 3-4, 3-4. Ah, ya, pues qué chingados. Vamos para allá. 4-3. ¿Quién habla? ¿Por qué dónde está el teléfono de mi escritorio? Vamos a decir que un amigo. ¿Y qué quieres, amigo? Los peces se van a reunir hoy. ¿Quién habla? Se van a reunir a hacer negocios. ¿En dónde? ¡Ni madre, rector! ¡Es una trampa! Hasta un niño de primero de primaria sabría que es una trampa. Es por ahí. Mira. Si quieres ir como marrano al matadero, vas tú solo. Está bien, yo manejo. Ni madres. Nadie maneja mi patrulla. Esto no huele a trampa. ¡Apesta, trampa! Tengo todo bajo control. Estás loco si crees que voy a entrar ahí con el uniforme puesto. ¿Qué? ¡Recto! ¡Recto, eres! ¡Eres un recto! Te van a partir la madre por tu culpa. Todos saben. ¿Y ese güey quién es? Acabamos de recibir un cargamento fuerte de químicos. ¿Cómo lo recibieron? No hago nada. Y ahorita no estoy para pendejadas. No, señor, yo no. No, no, no. No, no, señor. El nuevo laboratorio ya está operando. Estamos preparando el mayor cargamento desde que empezamos. El 24 de diciembre los quiero a todos en la noche en sus puntos de recolección. Esta Navidad, Santa Claus chingó a su madre. Ahora nosotros vamos a dar los regalos. Recuerden ser discretos. Todo por debajo del agua. ¡Arriba las manos! ¡Atrás! ¡Hasta la pared! ¡Atrás, cabrones! ¡Atrás! ¡Muévanse! ¡Tómale, atrás! Mira nada más. Nos volvemos a encontrar. Recto y Vázquez, nos estábamos esperando. Sí, sí, ya sabíamos. ¿No crees que eres tan listo? ¿Y ahora qué? Voy a llevarlos de dos en dos. Tú quédate a cuidar a los demás. Les voy a dar dos opciones. La primera es...
me dejan de estar chingando y puedo repartirles algo de dinerito para que traguen perros. Ponle precio, Reto. Todos tenemos un precio. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Bueno, solo queda una. Voy a tener que matarlos. Uy. Pónselas. ¡Pónselas! A ver. Atrás, atrás, vamos atrás, atrás. Quédate ahí, cabrón. ¿Cómo está su familia, oficial Vázquez? No se olvide de saludarme a su sobrino. ¿Qué dijiste, cabrón? Es un buen muchacho. Y también su mamá. Tenemos que ir. Tenemos que ir por ellos. Vamos a llevarlos de dos en dos. ¡No, ni madre, Reto! ¡Tenemos que ir ya! ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves? Puta madre, no contestan, Reto. Tu familia está bien. No dejes que jueguen con tu cabeza. Me voy a comer a tu hermana. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Dónde crees que vas a llegar con esto? A mi patrulla, a la estación, y a encerrarte de por vida. No estás pensando bien. ¿Qué crees que va a pasar? Eres un tipo confundido que no ve las cosas como son. ¡Mira a tu alrededor! ¿Qué de lo que ves está bien? Tu sistema se olvidó y abandonó a su gente. Y ahora ya no te necesitan. No quieren ni tu ayuda, ni tu justicia. Yo les doy un trabajo y un techo donde vivir. ¿Tú qué les ofreces? ¿Eh? ¡Nada! ¡Eres innecesario! ¡Policía! ¡Este asunto no les concierne! ¡No venimos a hacerle daño a nadie! ¡A quién es! ¡Si lleva el señor Ventrara, culeros! ¡Este hombre es un criminal! ¡Que está envenenando la ciudad con sus drogas! ¡No ha hecho nada! ¡No hizo nada! ¡Está haciendo que la gente se coman unos a otros! ¿Ves? No puedes ganar, Recto. ¡Alto! ¡Cerdos corruptos! ¿Vas a dispararles a toda esta gente inocente? ¡Alto ahí! ¡Atrás, cerdos! ¡Atrás, todos! ¡Tienen al doctor en patrulla! ¡Pinche nal, hijo de puta! ¡Tiene que ser así! ¡Para qué chingados se mete aquí, hijo de perra! Gracias, la verga. Si le pasó algo a mi familia, te mato, cabrón. ¡Puta madre! Suéltame.
están jugando con tu cabeza. No. No digas lo siento, Recto. No lo digas, no digas nada. ¿Con qué derecho, hijo de puta? No que iban a estar bien. No que iban a estar bien. Todo para atrapar a esos pendejos. Eres un egoísta, hijo de puta. ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Lárgate! Todo estaba bien antes de que llegaras. Eres mala suerte. Eres igual a todos los demás. Eres un egoísta. No te importa nada más que tú mismo. ¡Lárgate! Mira que prenderle fuego a la casa. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos a vivir? No sé. ¿Qué le hiciste, pinche Recto? Recto, Vázquez fue asignado a otra delegación. No hay nadie que quiera estar contigo. Por el momento está solo. ¿Equivocado o era equivocado? Órale, ¿cómo vas?
Buenas noches, oficial. Buenas noches. Feliz Navidad. ¿Hay algún problema, oficial? El problema es que usted anda manejando como se le da la gana. Ay, disculpe, por favor, oficial. Aquí tiene. Y feliz Navidad. Venga. Quédeselo. Quédeselo, le será útil. No, no puedo. Es Navidad. Entonces, ¿ya me puedo ir? Ay, porque esta calle parece un río que se desborda. Cuando yo era joven, por aquí pasaba un río precioso. Después los taparon y ya nadie los puede ver. ¿No le parece una locura? Bueno, hasta luego, oficial. Y feliz Navidad. Tardas tanto, ¿eh? ¿Dónde está la lana? Cierre esa bocota asquerosa que tienes o te la voy a tener que lavar con jabón. Un oficial de la ley no debería hablar así. Vergüenza te debería de dar. ¡Maneja! Será. Me vas a llevar a un lugar. Sabes lo vivo que son esos cabrones. Lo hacen por debajo. Lo hacen por debajo de las pinches calles. Recto, escúchame. Lo hacen por debajo del agua, ¿me entiendes? Por debajo del agua, por eso no vimos nada. Los están transportando por el puto caño. Qué cagada, ¿no? Si no quieres hablar, no hables, pero me vas a escuchar. ¿No quieres atrapar a estos cabrones? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar aquí por siempre en la oscuridad? Exactamente. ¿Tienes una puta idea de lo que está pasando allá afuera? La gente se está volviendo loca. Que se coman entre ellos. No, no eres tú el que está hablando. Así no habla el recto que yo quiero. Déjame en paz. ¿Eso quieres? ¿Paz? Te pones muy terco, cabrón. ¡Abre, cabrón! ¡Abre la puta cajuela! ¿Qué es esa boquita de cargador? ¿De albañil? ¿Qué es ese? De albañil. ¡Que abras la puta cajuela, hijo de la chingada! Sí, más respeto. ¿No sabes quién está aquí? Julio, el buzo de aguas negras de la ciudad. Respeto, cabrón. Está bien. ¿Qué? ¡Que sí! ¿Decidir? Mateus. Aquí está el río consulado, pero no lo vemos porque hay una calle. El río pasa por debajo. Toda la ciudad tiene ríos subterráneos y por ahí lo están moviendo.
Por eso no vimos nada del intercambio de químicos. Aquí. ¿Qué es? Antigua central de desagüe. Vamos a necesitar refuerzos. ¿Esos son tus refuerzos? No había nadie más. ¿A quién esperabas? ¿Rambo? ¿Qué se va a armar, pinche Vázquez? ¿No se les podía ocurrir hacer sus mamadas otro día que no sea Navidad? Mi mamá hizo romeritos. Ni siquiera los pude probar. Es muy sencillo. El regulador va conectado al tanque de aire. Tiene que estar bien apretado. ¿Escuchaste? Sí, bien apretado. Como el culo de recto. No me tires de a pendejo. No se te vaya a rasgar el traje. Un guante que se te rasgue, te vas mucho a la verga. ¿Qué? Cólera, tuberculosis, hepatitis. Cálmate, abuelo. Te va a dar un infarto. Cascos. Sí, ustedes. Dejen que la corriente los lleve hasta el distribuidor central. Y chinga, marrano. Nos vemos allá. A Recto le dan miedo los elevadores. No me dan miedo. A veces pienso que naciste mencito. ¿Tu mamá tomó ácido fólico? No te entiendo, pendejo. Recto, no se ve ni madre. ¿Qué es eso? ¡Ah, no mames! ¡Recto! ¿Qué? ¡Veme! ¡Veme, veme, mira! ¿Qué quieres? ¡Muévanse, cabrones! ¿Ya acabaste? Oh, siempre tienes que ser tan pinche amargado, cabrón. ¿Todo serio, sí? ¡Puta madre! ¡Recto! ¡Ven! ¿Qué? ¡Que venga! ¿Qué quieres? ¡Estoy atorado! ¿Cómo? ¡Estoy atorado, pendejo! ¡No te vayas a mover! ¡No mames, Recto! ¡Creo que se me rompió el traje! Tranquilízate. Trata de nadar hacia mí. ¡No puedo! ¡Sigo atorado! ¡Me estoy llenando de caca, Recto! ¡Haz algo! ¡Ayúdame, cabrón! Trata de nadar hacia arriba, Vázquez. ¡No puedo, pendejo! ¡Me estoy hundiendo! ¡Me voy a morir! Vázquez, creo que se picó mi manguera. ¿Qué? No mames, no mames, no mames, no mames, Recto. No mames, no mames. ¡Nos vamos a morir! Me está entrando agua. Tengo el agua hasta el pecho. No, vamos a morir. Recto, fue un placer haberte conocido, cabrón. Igualmente. Agárrate.
la canasta animal. Están transportando un chingo de dinero en droga. ¿Cómo cuánto vale este cargamento que les acabamos de chingar? ¿Cuánto tienen aquí? ¿Tú cuánto crees, Recto? Suficiente para inundar toda la ciudad. La partida de madres que les van a meter cuando lleguemos. ¿Dónde está el submarino? Se retrasaron un poco. Esto me huele muy mal. No se preocupe, jefe. Todo está en orden. En cualquier minuto van a llegar. No, no. Me huele muy mal. Me huele como a mierda. Ya nos olieron. Que me ibas a asustar con los cohetes que fuiste a aventar a mi casa. ¿Eh? Tú a nosotros nos la pelas. Nos la pelas como un chango a su banana, como un elefante a una cáscara de maní.
Con la trompa nos la pelas. La pelas como un marinero a las papas. Como la piel se pela cuando te quemas por un chingo de sol. ¡Nos la pelas! La pelas con los dientes, como cable de electricista. ¡Nos la pelas! ¡Nos la pellizcan! ¡Nos la pellizcas como los jefes pellizcan las nalgas de sus secretarias! ¡Como las adolescentes se pellizcan los granos en la frente! ¡Así nos la pellizcas, puto! ¡Nos la pellizcas como un huevo con el cierre del pantalón cuando andas muy caliente! ¡Así nos la pellizcan! ¡Nos la pellizcas tú y tú y tú! ¡La pellizcan hasta dejarla hinchada! ¡Por siempre de los siempre! ¡Ay, ay, ay, ay! Hablas mucho más que... ¿Y ahora cómo te la pelo, Vázquez? ¿Cómo te la pellizco? Tira el arma. ¡Tira el arma! Ustedes dos ya me tienen hasta la madre. Baja el arma, maricón. Arriba las manos. Baja la pistola. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Eras tú? Me partes el corazón. Pinche rata. Bueno. Pues este cuento ya se acabó. ¿Alguna última palabra antes de morir? Perdón. ¿Qué? ¿Qué le hacen? ¿Por qué no los cruzaste? Se los tenía, tú me distrajiste. Yo lo tenía controlado. Eres un ano, recto. Tú eres un ano, negro. Tranquilo.
final nadie te lo va a agradecer, Recto. A la gente no le importa lo que estás haciendo por ellos. ¡Estás enfermo! ¡Haciendo que la gente se coman unos a otros! La gente es libre de hacer lo que quiera. Yo solo les doy lo que piden. Y al final de cuentas, ¿qué chingados importa, Recto? El día que yo no esté, habrá otro. Es un círculo de nunca acabar y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. No puedes ganar, Recto. Al final, esa misma pinche gente te va a terminar partiendo el corazón. Tal vez. ¡Pero tal vez no! Tom se escapó. Sí, se escapó. Porque alguien siempre decide hacer sus estupideces en los momentos más críticos. ¿Qué? ¿Estupideces? Te salvé la vida por lo menos 4 veces allá adentro, ¿ah? ¿Eh? ¿De qué hablas? Por lo menos 4 veces. Ay, no sé si te la mamaste, pinche Vázquez. Mira, acá están. Pensé que ya los habían hecho tacos al pastor. Qué cagado, ¿eh? A ver cuándo las venimos a ayudar otra vez. Ay, creo que tengo rota una costilla.
Amigos, creo que tenemos trabajo que hacer.